Un juez de garantías envió a la cárcel al hombre que habría asesinado a un joven por robarle un perro de raza fina, en hechos ocurridos en Puente Aranda en noviembre del año pasado. La fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado. El presunto homicida no aceptó los cargos durante la diligencia judicial. La víctima, que recibió varios disparos que acabaron con su vida, era John Alexander Barón. Por tanto, la fiscalía continúa en la búsqueda del cómplice, que pertenecería a una banda dedicada al hurto de perros de razas finas en la ciudad.